Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la oración mariana del Ángelus del Santo Padre Francisco, correspondiente a este 23 de junio, 12º domingo del tiempo ordinario. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban pues el cordial saludo de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Joan Pacheco en la asistencia de esta transmisión y Sebastián Sansón Ferrari. Asimismo, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, Radio y Televisión y canales afiliados, Setelmon Televisión en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia, también España, Radio María en Panamá, Guatemala, El Salvador y en la República Dominicana, Radio y TV Cáritas de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Regina Celi, Santa María de los Ángeles, también en Chile, Radio Hogar de Panamá, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, así como Radio Católica de Cuenca, también en Ecuador. Soy Radio, está aquí de Colombia, Radio Magna de Chubut en Argentina, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada de Galveston, Santa Teresita Radio de Florida, Inmaculada Televisión de Atlanta, Radio Misión Católica de Savannah en Georgia, Radio Vida en Abundancia de Washington y EWTN Radio y Televisión y canales afiliados. Les recordamos que este domingo la lectura corresponde al Evangelio según San Marcos, en el que leemos: aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca y otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso de pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Oggi il Vangelo ci presenta Gesù sulla barca con i discepoli nel lago di Tiberíades. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús en la barca con los discípulos en el lago de Tiberíades. De repente llega una fuerte tormenta y la barca corre peligro de hundirse. Jesús, que estaba durmiendo, se despierta. Amenaza al viento y todo vuelve a la calma. En realidad no se despierta, lo despiertan. Había tanto miedo. La noche anterior, Jesús mismo había dicho a los discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago.
Eran expertos, eran pescadores y ese era su ambiente de vida. Pero una tormenta podía ponerlos en dificultades. Parece que Jesús quiere ponerlos a prueba. Sin embargo, no los deja solos, se queda con ellos en la barca, tranquilo. Es más, incluso duerme. Y cuando se desata la tormenta, con su presencia los tranquiliza, los anima, los incita a tener más fe y los acompaña más allá del peligro. Podemos plantear esta pregunta: ¿por qué Jesús se comporta de esta manera? Para fortalecer la fe de los discípulos y para hacerlos más valerosos, valientes. Ellos, los discípulos, en efecto, salen de esta experiencia más conscientes del poder de Jesús y de su presencia en medio de ellos. Y por tanto más fuertes y dispuestos a afrontar otros obstáculos y dificultades, incluso el miedo a aventurarse a proclamar el Evangelio. Habiendo superado esta prueba con Él, sabrán afrontar muchas otras, incluso hasta el martirio, para llevar el Evangelio a todos los pueblos. También con nosotros, Jesús hace lo mismo, de modo especial en la Eucaristía, nos reúne en torno a sí, nos da su palabra, nos alimenta con su cuerpo y su sangre, y luego nos invita a ponernos en camino, a transmitir a todos lo que hemos oído, y a compartir con todos lo que hemos recibido en la vida cotidiana, incluso cuando es difícil. Jesús no nos ahorra las contrariedades, pero sin abandonarnos, nos ayuda a afrontarlas. Nos hace valerosos, así también nosotros, superando las pruebas con su ayuda, aprendemos cada vez más a abrazarnos a Él, a confiar en su poder, que va más allá de nuestras capacidades, a superar incertidumbres y dudas, ser razones y prejuicios. Y esto debemos hacerlo con valentía y grandeza de corazón, para decir a todos que el reino de los cielos está presente. Aquí está, y que con Jesús a nuestro lado podemos hacerlo crecer juntos, más allá de todas las barreras. Preguntémonos entonces, en los momentos de prueba, ¿soy capaz de hacer memoria de los momentos de mi vida en los que he experimentado la presencia y la ayuda del Señor? Cuando llega alguna tormenta, ¿me dejo arrollar por la agitación o me aferro a Él en estas tormentas interiores? Y me aferro a Él para encontrar la calma y la paz en la oración, en el silencio, en la escucha de la palabra, en la adoración y en el compartir fraterno de la fe. Que la Virgen María, que aceptó la voluntad de Dios con valor, nos conceda en los momentos difíciles la serenidad y el abandono en Él. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo unciante, Christi fili tui, incarnazione coniobimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Profidibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. Saludo a todos ustedes, romanos, peregrinos y fieles procedentes de diversos países. Saludo a los fieles procedentes de Barcelona, a los de Bari. Saludo a los participantes en la manifestación Escojamos la Vida. Al coro Edelweiss de la sesión de los alpinos de Bassano del Grappa, a los ciclistas que vinieron desde Bolate en bicicleta, sigamos rezando por la paz, especialmente por Ucrania, Palestina, Israel. Miro la bandera, la bandera de Israel. Hoy la vista sul balcone de tu casa cuando venivo de la chiesa de Santa 40 Martiri. Hoy la vi desde el balcón de la casa. Preghiamo per la pace. Recemos por la paz. Palestina. Palestina. Gaza. Gaza. Nel nord del Congo. El norte del Congo. Preghiamo per la pace. Recemos por la paz. E la pace nella martoriata Ucraina. Y por la paz en la martirizada Ucrania que sufre tanto. Sia la pace. Que llegue la paz. Lo Spirito Santo que el Espíritu Santo ilumine le menti las mentes de los gobernantes in loro saggezza e infunda en ellos sabiduría y sentido de responsabilidad para evitar toda acción o palabras que alimenten los desencuentros y apuntar hacia una única solución pacífica que hay que negociar. El otro día nos dejó el padre Manuel Blanco, franciscano, quien desde hacía 44 años vivía en la iglesia de los cuatro mártires en Roma. Fue superior, profesor y en el consejo. Recordándolo, quisiera recordar a sí mismo a muchos hermanos franciscanos que han honrado la Iglesia de Roma. Gracias a todos ellos. Y a tutti, y a todos, auguro una buona domenica. Les deseo un feliz domingo. Per favore, por favor, non dimenticatevi di pregare, no se olviden de rezar por mí. Buon pranzo, buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado el comentario al Evangelio de este domingo de parte del Santo Padre, quien en sus saludos finales pidió con insistencia la paz, que se rece por la paz en Ucrania, Palestina, Gaza, el norte del Congo. Recordó a un sacerdote que dedicó muchos años de su vida a la iglesia en Roma. Y en cuanto al comentario del Evangelio, recordó que Jesús en aquellos tiempos puso a prueba a sus discípulos y también lo hace hoy con nosotros. Por eso formuló algunas preguntas
como por ejemplo si somos capaces de recordar los momentos de nuestra vida en las que también hemos experimentado tormentas y la ayuda del Señor. Luego se despidió pidiendo que la Virgen María, que aceptó la voluntad de Dios con humildad y valentía, nos conceda en los momentos difíciles, esos de la prueba interior, la serenidad y el abandono en Él. Fin de la transmisión, amigos oyentes. Feliz domingo para todos ustedes. Se despide María Fernanda Bernasconi. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.